Bienvenidos. Gracias por venir a Iglesia Buenas Nuevas. Somos un ministerio de restauración. A través de nuestras plataformas digitales, recibirás una fresca unción por medio de la palabra. Quédate con nosotros y recibe una palabra de parte de Dios. Muchas bendiciones. Lo que hoy vamos a hacer es que vamos a hablar de la madera en sí, aunque para eso tenemos que tratar el tema del carpintero. Y la pregunta es que yo hacía, ¿por qué carpintero? Primeramente carpintero porque la profesión se heredaba. En aquellos tiempos la profesión se heredaba. Por ejemplo, mi papá es alicatador. ¿Qué es eso? Alguien que pone los azulejos en la casa, en España le llaman alicatador. Y el papá es alicatador, el abuelo es alicatador, el nieto es alicatador, y tú, el que venga de esa descendencia, se hace alicatador. ¿Alguien entendió eso? ¿Qué si es fontanero? El fontanero es el papá, el abuelo, el tata, todo el mundo es fontanero. Lo heredan. Y si se trataba de escayolista, lo que tratan con la escayola, también entra en lo mismo. El papá es cayolita, el abuelo es cayolita, todo el mundo es cayolita. Es el tema. Y si era la herradura de los caballos, eso no trabajaba cualquiera. Eso era un especialista en herradura de caballo. Y el que hacía la espada también, ahora eso se heredaba. Y el que hacía las armaduras también, de guerra, todo eso. Pero Jesús no nació en un lugar donde el papá era ni herradero, ni fontanero, ni alicatador. Él trataba, el papá de él se encargaba de la madera. Y él como profesión tenía, era madera. Recuerde que su ministerio empezó a los 33 años. ¿Y qué hacía antes de eso? Aparte de que él era un maestro, él era un rabino. Él estudiaba las escrituras. Aparte de su profesión, porque allá en Israel era obligatorio, los hijos de los israelitas, de los judíos, tienen que tener por lo menos 3 profesiones. Obligatoriamente tiene que ser 3. Y de esa tiene que sacar una extra, que son 4. ¿Aló? Pero Jesús se hizo carpintero. Ahora vamos a entrar en la materia en el día de hoy. Jimmy, por favor, ¿tú estás ahí? Ready to go. No, lo de go es que nadie se vaya, espérese. Dije go, espere. Gloria a Dios, ready, estamos preparados. Perfecto, ahí vamos. Luz. Están los sugieres. Ahí, eso, aleluya, mire. Uy, qué lindo estoy Barbie. Mire, usted está mirando, por ejemplo, el cuadro que está a la derecha, ¿no? Arriba. Usted ve una plantita muy pequeña. Eso, el proceso para que llegue a ser un pequeño árbol como el que está al lateral, usted no sabe el tiempo que tiene que pasar para que ese árbol llegue a ese nivel. Y no solamente eso, sino que llegue al nivel del que está abajo. Agua, lluvia, sereno, granizo, vientos, poda, de todo le pasa. Entre esas ramas que usted ve ahí, nudos que le nacen, la forma que la madera va cultivándose a la medida que se remenea y se mueve, todo eso le va dando un curtimiento a la madera para que pueda crear, y luego llega a ser un árbol grande, frondoso, la cual la cortan en trozos. El que no sabe de madera ve trozo de madera y dice, vamos a hacer leña de él. El diablo siempre está haciendo del árbol caído leña. Y lo quiere meter a la hoguera, al fuego. Pero el carpintero jamás ve, oiga bien, jamás mira un tronco así como ese. Él lo que está mirando es la perfección en lo que va a entrar. Sigue, Jimmy. Por ejemplo, mire, ahí entra ese proceso de formación. ¿Tú sabes cuánta chapa le quitaron a nuestra hermana Wendy para hoy ser esa Wendy Delgado que usted ve ahí?
Pero ponga su nombre también, ponga su nombre. Ahí pasándole el cepillo y quitándole trozos. Y la parte más dura, esa le da belleza a la madera, le da autenticidad. Porque hay imitación de madera en estos tiempos. Usted no ha visto una cosa, y esto es madera, y cuando usted va tum, tum, lo toca y es hueco. Imitación, pero la imitación no es igual que a veces tú estás usando un mueble y dices, no, que eso es de madera. No, eso no es madera, no, eso es cartón. Aleluya, fornica, algo así, madera hecha triza, de todos los trozos que hay por ahí, hacen una cosa entera ahí. Pero aquí, para hacer una madera auténtica, de un solo trozo, tiene que ser procesada. Mire. Ay, Dios mío, Padre. Mírelo ahí. ¿Qué tuvo que hacer el carpintero para darle forma a cada pieza que usted ve ahí? ¿Qué tiempo le tomó? Así es la vida. Llévamelo atrás, Jimmy. Llévamelo atrás del todo, Jimmy, allá atrás. Y suéltame la canción también para que ellos sepan de qué estamos hablando hoy, porque hay gente que está medio anonalado. Llévamelo atrás de ahí. Ponme ahora la canción, Jimmy, pero trabaja conmigo, varón. Tú vas a hacer que me dé una cosa aquí, muchacho. Date prisa. Mírelo. Llaman Jesús y algunos buscan dónde está su taller, porque quieren darle otra forma a sus vidas. Han oído que él ha transformado muchos rostros tristes allá en su taller, y han llevado sus corazones para que él los repare. Él anda por las calles buscando dónde poder trabajar. No busca salario, solo quiere al hombre poder restaurar. Ya no sigas perdiendo el tiempo, date hoy la oportunidad y dale valor a tu vida, que el carpintero esperándote está. ¿Por qué no traes tus pedazos al taller del mejor carpintero? Te tomará entre sus brazos para darle valor a tu vida. Carpintero, tú que cambias el llanto en sonrisas, deposito en tus manos mi vida, que se haga tu voluntad. Carpintero, oh, 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 oh. Carpintero, oh, oh, oh. Él anda por las calles buscando dónde poder trabajar. No busca salario, solo quiere al hombre poder restaurar. Ya no sigas perdiendo el tiempo, date hoy la oportunidad y dale valor a tu vida, que el carpintero esperándote está. ¿Por qué no traes tus pedazos al taller del mejor carpintero? Te tomaré entre sus brazos para darle valor a tu vida. Deposito en tus manos mi vida, que se haga tu voluntad. Carpintero, oh, 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 oh. Carpintero, oh, 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 oh. Pedazo.
deposito en tus manos mi vida, que se haga tu voluntad, carpintero, oh, 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 yeah. Carpintero, oh, oh, oh. Mi carpintero, transforma mi vida. Entrego ahí, ahí, agarre. Ahí, ahí. Tráelo. Sí. Wow, siento un fuego terrible. ¿Alguien lo siente? ¿Alguien lo siente? ¿O soy yo que soy? ¿O yo solamente lo estoy sintiendo? Alguien grite, diga algo. Zapatece, dése dos galletas, tres. Haga algo. Aleluya. Terrible, ¿eh? Se siente yompeado. Yo estoy yompeado esta hora. Esa profesión es una profesión que mucha gente la menosprecia. La menosprecian la profesión de un carpintero. A Jesús, cuando fue a su tierra, cuando él llegó a Nazaret, en el libro de Mateo, capítulo 13. El capítulo 13 del libro de Mateo. A él lo menospreciaron. Dijeron, ¿y este quién es? Y el papá de él no es carpintero. ¿Quién es este que ahora se declara doctor de la ley? Carpintero sabe cuánto tiempo tiene una madera cuando la ve. Él sabe el proceso, Berta, de cada uno. Y cuando ve un trozo de madera, mucho lo que ven es un trozo de leña para echarlo al fuego. Él lo que está mirando es un armario ya formado, es una silla ya formada, es una pieza terminada. Wow, Jimmy. Muéstrale el armario ahí, muéstrale la mesa y la cosa, muéstrasela, porque es que los evangélicos no saben la forma que se toma. ¿Qué dice en el verso 55? Dice, y no están sus hermanos. ¿No es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María? Y sus hermanos. Y comienza a decir ahí los nombres de pero esto nosotros lo conocemos. Y no sabemos. Y estos no son sus hermanos que están aquí. Y en el verso 10, en el verso 56 dice, ¿no están todas sus hermanas aquí entre nosotros? Ay, Dios mío, Padre. ¿Y de dónde saca todo esto este hombre? Mírenlo ahí, ahí está. Lo menospreciaron. Simple carpintero. Pero el único que sabe por dónde ha pasado esa madera y los vientos, porque es que él no sujeta el tiempo. Dice la palabra que él no necesitaba que le dijeran nada del hombre, porque él conocía lo que había en el hombre. Vuelvo y repito, Dios conoce lo que a ti te pasa, Dios sabe lo que a ti te sucede, él está claro de quién eres tú. Hay muchas personas que creen que Dios no sabe. Dios sabe, hermano. Y sabe el tiempo del proceso que tú estás llevando.
Y sabes por dónde tú has pasado. Y sabes cuántos vientos te han golpeado. Sabes cuánta forma ha tomado. Porque la madera, a medida que se va moviendo el árbol, comienza a ser así. Mire, tú, eso es anchura. A veces la gente, el proceso no le gusta. El proceso, que córtame el proceso. Córtame. No, no, no. Y cada nudo de la madera es una dificultad que ha tenido el árbol. Pero esos nudos es lo que le da la belleza a la madera. Hay imitaciones que tú te das cuenta que los nudos que le hacen a la imitación no son auténticos, no son reales, porque son simulacros. Pero los auténticos es lo que le da la autenticidad y la belleza a la madera. ¿Qué quiero decir con eso? Que todo lo que te está sucediendo a ti es lo que te da la formación para tú ser la mujer, el hombre que Dios ha diseñado. Cada cosa que te pasa, no te pasa por accidente, te pasa porque Dios tiene un proyecto para contigo. No lo entiendo, ni yo tampoco. No lo sé, ni yo tampoco lo sé. Pero solamente tú y Dios saben la clase de proceso que están viviendo en lo interno, en lo secreto. Es que nadie sabe por dónde yo he pasado. Nadie sabe la gente que me ha usado. Nadie sabe cuántas veces me han violado y me han ultrajado y me han tratado deformada. Pero quiero decirte que cada detalle dentro de ti te está dando la capacidad y la virtud para tú llegar a tu destino profético, que ya tú has sido diseñado. Entonces, el alfarero, usted podrá ser barro y vasija de barro, pero hoy no estoy hablando del alfarero. Aquí no estamos tratando con fuego, aquí estamos tratando con el tiempo. El tiempo. Cintia, el tiempo. El tiempo que tu proceso tarda. ¿Usted cree que la madera? Es que Jimmy no me pone el arbolito aquí. Es que él no lo pone. No sé qué le pasa. Él no. Si tú no quieres poner arbolito en tu casa, no lo ponga. Yo lo puse para los muchachitos, pero si tú no quieres poner, no lo ponga, Jimmy. Pero míreme, ese proceso tan débil y tan frágil que tú naciste, pero de tal manera, usted se lo puede pisotear. Usted se lo puede cortar y pues pisotearlo. Pisoteme ese que está ahí abajo. Pisotealo a ver si tú puedes. Porque cada vez que te pasa el tiempo, te va poniendo más sólido. Te va poniendo más. Y por más vientos que te han pasado, te va poniendo más sólido. Tengo ganas de predicar. Alguien tiene que animarme en esta hora. Porque necesito decir 10 o 4 verdades claras y precisas. El tiempo te hace más fuerte. El tiempo te hace más fuerte. El tiempo a ti te ha hecho más fuerte. No eres la frágil que la gente veía, la pobre Marvel, pobrecita de ella, se quedó sola. Cada día te vas haciendo más fuerte, más sólida, más donde Dios quiso que tú llegues. Tú sigues hacia adelante, no te detengas. El tiempo determina de qué madera tú estás hecha. Nadie sabe. Nadie sabe. Y cuando digo nadie, nadie lo sabe. Nadie sabe. Nadie conoce. No, mi esposa dice que me conoce. No, ella ni sabe por dónde estoy siendo procesado y hasta qué nivel estoy siendo procesado para ir al destino profético. Eso es. Así es. Nadie sabe el tiempo de sequía que no llovió y seguiste ahí botando las hojas y ahí como parilucha y te va a secar, se seca o no se seca, ha dejado de llover. ¿Qué le pasó? Nadie lo sabe. La podredumbre donde tú has estado. Pero la sequía hace que el roble se afirme más, se endurezca. No sea frágil, písalo. Mira, Jimmy lo quita, él no quiere que usted lo vea, hermano.
Rabasaya, candalabasaya. Mire, mientras está chiquito te pueden pisotear y todo lo que quieras y tirarte para un lado y tirarte para otro, pero todavía ya crece, ya tú estás diciendo hacia dónde tú vas, el destino profético donde Dios te diseñó. Y cuando llegas al nivel donde has determinado Dios llegar, entonces Dios dice: está listo, está preparado para hacer lo que yo te he propuesto en tu vida. Tú más sacando. A veces no entendemos, hermano, no entendemos. Nadie va a entender por qué tú pasas por tantas pruebas, por qué Mari se tenía que pasar por tantas pruebas. Nadie lo va a entender, ni tu familia lo va a comprender. Y por qué ella está así, y por qué ella está asado. Dios solamente en su sola potestad sabe por qué ha metido a Mari por esa clase de proceso. Y ella lo está viviendo dignamente. Pero nadie sabe tus lloros. Nadie sabe tus incertidumbres en la noche. Nadie sabe tu soledad. Nadie sabe tu sequía. Nadie sabe tu frío. Nadie sabe tu invierno. Nadie sabe cuando se te caen las hojas. ¿Por qué se te caen? Si es por falta de agua. O porque llegó la primavera. O porque llegó el otoño. No, nadie lo sabe. O cuántas veces te tiene que costar otra vez echar hoja nueva. Nadie sabe cuánto te cuesta cumplir tu función para que otros puedan ver. Porque míreme, el árbol es que muestra los tiempos. Tu proceso muestra los tiempos tal vez a otro. La gente te ve ahí sufriendo y dice: ay, se le cayeron todas las hojas. Simplemente te está diciendo que se avecina el invierno, que es tiempo de otoño nada más. Lo que te está diciendo es tiempo de otoño. Tú eres el que da señal a otro. Tú eres el que está para dar señal a otro. Las hojas se te cayeron, no importa. Está mandando señal, diciendo: el tiempo se está aproximando. Hoja caída, pobre árbol. Hay gente que han venido aquí a España. En el Caribe las hojas no se caen a los árboles. Los árboles se quedan siempre igual todo el tiempo. No, yo botan hoja y tiran hoja y botan hoja. Pero verse sin hoja. Cuando yo vi eso aquí en España, yo me asusté. Se quedó sin hoja. Se secó ya. Ya ese no lo vemos. Ve. ¿Y qué es lo que va a pasar? ¿Y qué tiempo va a pasar? Es que esto no lo aguanta, ¿eh? Mira, hasta los árboles se están secando. Y yo vi esas hojas amarillas. Digo, aquí está pasando algo fuerte. Mire cómo se está secando. Y yo sin saber, hermano, porque allá te hablan de la cosa, pero de la primavera, del otoño, de las estaciones del tiempo. Te lo dicen, pero tú no lo puedes visualizar. Te hablan de nieve, pero tú no sabes lo que es eso. No, y en mi país no hay estaciones de cosas. Y cuando vino un español y me metió un trozo de nieve, hermano, por un oído. Yo cosa que no me la estaba esperando. Y me suelta esa bola de nieve así, mire, pero no dije que así. Él agarró mucha jugando el juego de la nieve, pero yo qué sé. Yo estoy maravillado viendo mi nieve. Y de repente, ¡pa! Miro y lo digo yo, ve acá, ¿qué demonios fue que te ha picado a ti? No, es que y él tuvo que pararme y decirme: no, hermano Ramón, es que aquí se juega con nieve. Ah, se juega con nieve. ¡Ah! Y le tiro su viaje, pero nadie sabe. El tiempo va determinando y las señales tú las estás dando. Hay un tiempo que todo el mundo manda una señal, todo el mundo tiene una señal que darle al mundo. La gente no sabe. Tú vives tu temporada sólida, pero nadie sabe el esfuerzo que te cuesta a ti dar una nueva hoja. Después de haber pasado un invierno triste, con mucha nieve, mucho frío, mucha soledad, que el viento te sopla y ni te da, porque te eres palo verde parado ahí. Ni se mueve ni nada. Y el viento sopla, y el agua, y la nieve, y todo el mundo, y tú nada, seco. Hasta las hormigas se te van para que no te acerques de nada. Pero nadie sabe ese proceso de silencio que tú estás viviendo. Voy a decirte que eso es simplemente una temporada en tu vida. Vuelve y sube, llega la primavera, vuelve a florecer. Es una etapa en tu vida que tú tienes que entender que hay tiempo de que tener las hojas y hay tiempo de no tenerla.
el proceso donde Dios te está llevando, eres que una madera buena de Guayacán. Aleluya, se fue. ¿Cuál tú eres? ¿Cuál tú eres? Tú eres de Guayacán. No, no, pastor, no me hable de madera, yo no sé de eso. No, eres de pino, eres de roble. ¿De qué eres? ¿De caoba? ¿De qué eres? ¿Eh? ¿De qué madera eres? ¿Eh? ¿De qué? ¿De cedro? ¿De qué? Dígalo. ¿De roble? ¿De qué? Menciónenme algo de su tierra, que sean buena, madera buena. Pero que cada madera de esa tiene su proceso. Hay una madera que le llaman palo de roble. Es una madera que para darse grande tiene que pasar mucho tiempo. Esa madera cuesta cara en el mercado. ¿Sabe por qué cuesta cara? Porque no se da rápido. Tarda en crecer, tarda en dar su fruto, tarda en ser madera. Pero es procesada, procesada y otra vez procesada. El cristiano no entiende que el cristiano que es más procesado es el cristiano que mañana tiene un alto precio en el mundo espiritual. Pero hay que vivir el precio, hay que vivirlo, hay que sentirlo, hay que tenerlo. Hay que pasar por ahí. Yo quiero ser como el pastor Ramón. Tú no sabes lo que cuesta eso. Yo quiero ser como el pastor Ramón. Tú no sabes lo que cuesta eso. Comiendo sandía toda la mañana, toda la noche, porque no había ni para comprar una barra de pan. Y lo que había era sandía, en soledad, en silencio. Ay, yo quiero ser como él. No, varón. Y 7 años de soledad. Sin ver a Linda. Bueno, Linda, sí. Linda está por ahí, pero ahora tú la ves a cada rato. Pero en aquel tiempo no había. Porque solamente tu proceso, tú lo guardas tú en silencio. Mañana ven el brillo que escogiste. Wow, y está en el salón, el palacio del rey, y viene el príncipe y se sienta en esa silla, pero no sabe cuánto tuvo el alfarero que poner para llegar a ser esa vasija de honra, ese instrumento al servicio del palacio del rey. Oh, mire, él lo quita cada rato. Ponme la silla ahora, ponmela terminada. Ponmela. Ahí está. Mírenla ahí. Sí. Una hermana que pensó, hubieron unas cuantas hermanas que pensaron, así es que yo necesito uno para el salón de mi casa. Ay, 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 ay. De madera pura. No, fornica de esa. Oye, ¿cómo le llaman? Hasta formica. Formica. Interprete, el que tenga oído que interprete. No hay que ir a buscar nada por ahí, porque eso es cartón, está hecho de todos los retrojos que hay por ahí. Pero la madera auténtica, pura, sólida, es trabajada. Ponme el cepillo, varón, que la gente no le gustó esa imagen del cepillo, no le gustó. Pon el cepillo. Mira, pon el cepillo, mira, Jimmy es malo, mira cómo se lo detiene ahí. Ponle el cepillo ahí, mire, ahí nadie le gusta esa etapa. Nadie le gusta que le pasen el cepillo y que se le lleven esas camas duras, esa parte gruesa. No estamos hablando de lija aquí. Aquí no estamos hablando de lija, estamos hablando de quitarte trozos que no le valen al carpintero. Esos nudos, que se encuentre el cepillo y esos nudos. Para poder dar la forma que hay que dar. Hay una expresión que la dije, me la trajo por revelación el Espíritu y la tengo presente, que no la voy a dejar de decir en esta ocasión, que es que en el mundo tienen un dicho: árbol que crece torcido jamás su rama endereza. Eso es mentira. Yo conozco un carpintero que aunque esté torcido te endereza. Yo conozco un carpintero que aunque esté torcido te endereza. Él te endereza, él te endereza, él te va a enderezar. Él te va a enderezar. El carpintero tiene una prensa que mete la madera ahí y la aprieta.
Y si se le curvea, vuelve y le da la vuelta y lo vuelve y lo aprieta. Y lo deja en agua. Y lo suelta. Y lo suelta. Y lo tira. Y la madera va cogiendo forma. Y se retuerce. Y se va poniendo la forma que el carpintero quiere. Usted nada más ve la forma cuando lo ve y dice, wow, pero ¿qué hicieron para darle esta curva tan perfecta? ¿Qué hicieron? Diga conmigo, muchas horas bajo la presión ahí. Bajo la presión ahí, bajo la presión. Presionando, así es tu vida. Todo el mundo quiere tener tu testimonio. Todo el mundo quiere tener un marido como el tuyo. Todo el mundo quiere tener una casa como tú, la que tú tienes. Pero no sabes el tiempo que tardaste en recibir eso que estabas esperando. Nadie sabe por dónde has pasado. Solamente sabes que tú has trabajado mucho. Y tú sabes lo que tú has trabajado, el dinero que ha gastado. Y hoy no es que no tiene, pero debería de haber tenido más con todo lo que has trabajado. Pero tú y yo sabemos, y el carpintero sabe por el dónde ha sido procesada. Una mujer luchada, no conozco tu nombre, apenas ni siquiera nos hemos visto, ni hemos hablado tampoco. Pero tan solo tú sabes el proceso que ha vivido en silencio. La gente no sabe cuánto tú has pasado. Pero quiero decirte que el Señor, el alfarero, el carpintero, Él sabe por dónde te ha pasado y todo el proceso que ha vivido. Ay, qué linda, qué bonito. Hay un grupo por ahí, partido político, que ustedes lo saben, que le gusta quedarse con las casas ajenas sin saber lo que le ha costado a esa persona tener su casa. Son ladrones. El diablo vino para hurtar y matar y destruir. Así hay políticos por ahí que lo que están es robando lo ajeno. Dije, porque tú no tienes, tú trabajaste para obtener eso. Deja eso ahí. Aleluya. Y hay gente que quieren robarte lo que tú tienes. Ay, yo le tengo una envidia a esa hermana. Yo no sé. Y me cae gordo. La hermana de Colombia, esa morena. Yo no sé de qué que ella priva. Pero es porque el tornado y la forma que Dios te ha dado le molesta, le incomoda. Porque ellos no tienen esa textura que tú tienes. Tampoco saben la duración que tú estuviste bajo la presión para obtener esa forma. Cada uno de ustedes sabe ¿dónde ha sido tornado? Ven, Leslie, ven para acá, hija, ven. Ven, ella está cogiendo lucha con Mirelia atrás. Ven, siéntate ahí, mi hija. Aquí hay unos asientos, siéntate aquí adelante, aquí. Porque yo sé el proceso que tú has vivido. Bueno, no lo sé, pero Dios sabe. Aquí adelante, la segunda. Ahí sí, en esta de aquí, ahí. El proceso tú nada más lo vives en silencio. Nadie sabe por dónde pasa. La vemos bonita, qué linda, qué lili. Pero nadie sabe en el secreto lo que tú has estado viviendo. Pero hay alguien que sí sabe que eres una madera procesada, que se te ha ido mucho trozo. La mujer que yo veo aquí ha cambiado, ha renunciado a muchas cosas y la gente no lo sabe. Pero ¿qué? ¿Quién sabe qué es lo que tú has pasado? El que te está dando la forma. Leslie, tú estás montada en el caballo que está montada también la nicaragüense, y no viven juntas ni están juntas, pero son madera procesada de la misma manera. Ven aquí, hija, ven. Ponte aquí, ven. Que esa gente chiquita, siéntenmela adelante, hermano, para que vean bien. No me la pongan a coger lucha por ahí. Estos son mujeres, son malos, hermano. Póngamela aquí, ven, siéntate aquí, hija. Siéntate ahí. Procesos. Viven su proceso. Mírela ahí. Viven su proceso. ¿Por qué está sola? Nadie le importa eso. ¿Y si es bonita? ¿Qué importa? El proceso tienes que vivirlo. Esto no es por lo que se ve, esto es por lo verdaderamente lo que es. Hay madera que la gente juega con ella y dice, eso no sirve, eso no vale. El que no sabe de madera le pone el precio que le da la gana. Cuando usted va a comprar algo y te dice, eso es lo que cuesta, son cinco euros. Pero en la mano del carpintero dice, wow, y esta madera y este roble aquí furmido, Dios mío. El que no sabe, el ayudante está mirando y dice, ¿cómo puede ser? ¿Será verdad? Pero dice, no. ¿Cuánto que tú te voy a dar? Son 10 que cuesta. Pero yo te voy a dar 50 por él. ¿Pero y qué fue? ¿Que tú le estás mirando a esta madera? Es que él no está mirando. La gente que no sabe está mirando un trozo de palo. El que lo ve terminado. Por eso tú estás aquí metido en esta iglesia, siendo mordeado, siendo cultivado, siendo preparado. Nadie, la gente no lo sabe.
Y el ayudante tampoco sabe para qué compra ese palo tan gordo y tan grande. Porque nadie sabe por qué está siendo procesado y para dónde va ese palo. Pero el carpintero lo toca y lo mira, le da vuelta y dice: llévamelo al taller, móntalo en la camiona, enciérralo allí. Cuando yo tengo un cuñado que le llaman a Jomo Osorio, un cuñado, Ramón Osorio le llaman a él, mi cuñado. Ese agarra las maderas y la convierte en dibujo, muñeco, escultura. Él esculpe eso, le da forma, le pone un gancho, pone que ese palo, le salga un ramo así y ahora y todas esas cosas y todo, y del palo saca una escultura. No, ebanista no es. Es un escultor. Ebanista es otra cosa. Es un escultor de madera. Trabaja el mármol, trabaja la escayola, trabaja las piedras y trabaja la madera. Le da forma, le da cosa. ¿Y qué usted va a hacer, compadre, ahí? No, voy a hacer dos, un hombre y una mujer, pero yo no veo nada de eso. No te preocupes, el pincel va diciendo tra, tra, tra. Y hay gente que trabajan con él, ayudante, que le dice: córtale aquí, córtale aquí, córtale aquí. Pero el que está trabajando no sabe. El que está trabajando no sabe lo que está haciendo él. No, nadie. Cuando va cogiendo forma, es que la gente va diciendo: oh, pero aquí hay una cara y aquí hay otra. Y va, aquí hay un brazo, aquí hay otro. Así pasa con la vida tuya. Nadie puede decirte lo que tú vas a hacer mañana. ¿Por qué? Porque solamente el que te construyó sabe para qué te está construyendo y cuál es la imagen que quiere que tú representes. Alguien tiene que glorificar el nombre de Dios. Él es el único que sabe. Dicho, Él es el único que sabe hacia dónde Él te va a poner. Y el trozo de madera que lo estaban vendiendo en 10, que lo compró por 50, ahora después de ser formado, ahora dicen: ¿cuánto tú me das por él? Y él le dice: unos 30 mil. Y yo digo: no. Él dice: no, yo no lo doy por 30 mil dólares. Porque en la mano de cualquiera tú no tienes tal vez el valor correspondiente, pero quiero decirte que en la mano del carpintero, Él le da valor a tu vida, Él le da un valor incalculable. Ay, Dios mío, Padre de la gloria. Egan, la gente está durmiendo, la gente no entiende que a donde tú vales verdaderamente es en la mano del carpintero. Por eso la gente te trata de esta manera, que no sabe quién eres. No saben quién eres. Míreme, tú no sabes quién eres, no sabes quién es. Gente que se acercan a ti, no saben por qué se acercan. Saben que ven algo lindo, hermoso en ti, pero no saben la razón de por qué. Pero tiene un valor incalculable. Tienes un valor incalculable. Ellos lo pueden más o menos presenciar, pero bueno, es uno más del montón, es un grupito más. El que te creó sabes que eres exclusivo. Levántame el pulgarcito, levántamelo. Levántame el pulgar, por favor. Levanta el pulgar, levanta el pulgar. Ahí, ahí. Tú eres único en tu especie. No hay dos igual que tú. Tú eres único. Tú eres único. No hay dos, no hay tres, no hay cuatro. Eres tú solo. Por eso no te puedes comparar con nadie. Morena, tú no puedes comparar el proceso tuyo con nadie, ni estás comparándote con nadie, porque es que tú eres diferente. Aunque sean de la misma madera, aunque sean del mismo de la misma clase de madera, pero no tiene la misma textura, no tiene la misma forma. No la tiene. Es un proceso que hay que vivirlo, y cada uno tiene que vivirlo individualmente. Yo quiero ponerme en tu lugar. Nunca te pondré en lugar de nadie. Nadie va a sentir como sientes tú. Y llega el momento de que ya supuestamente está terminado, y el ayudante dice: ah, pero ya está terminado, vamos a enviarlo, que ya está preparado. No, dale lija de la gorda. Ahora di lija. Ya le pasan el cepillo. Ahora viene una lija gorda. Una lija que lo decalabra por donde quiera que le. El viaje. Y tú te quejas. Y en la parte más
que lleva más detalle. Ahí es que hay que mirarse y llevarlo. ¿Sabes esa parte ahí que no te llega ahí? Ahí entonces hay que pasar para que llegue a donde tiene que llegar. Y hasta que no llegue, va a estar dándote lija en esas partes que nadie sabe. En las íntimas, en las más oscuras, en las más personales, a donde el pastor tuyo no puede llegar ni nadie llega, en esas íntimas que te molesta, que te incomoda, pero ahí es la parte donde te va dando la forma que tú necesitas. Por eso tú tienes que dejarte doctrinar, tienes que dejarte enseñar, tienes que dejarte discipular, tienes que dejar que te den forma. Y te forma. Y después el ayudante, porque él es el carpintero y yo soy el ayudante. Y el ayudante dice: ¡ah, ya está! ¡Ya tiene la lija gorda pasada! ¡Dime! Ya. No, 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 no. Pásale la mediana ahora. ¡Otra vez! ¡Pero que yo lo veo terminado! Aunque tú lo veas terminado, todavía le faltan muchos procesos que pasar. Y ahí viene la segunda lija. Y cuando llega la partecita, que yo veo esa parte incómoda de pasar, ahí es que tiene que darle mucho, porque ahí es que eso es lo que le da la belleza, eso es lo que le da el detalle. Ese nudo tiene que tomar forma para que se vea tipo flor así, que cuando vean esa parte tan bien elaborada, tan bien trabajada, eso es lo que le va a producir el encanto, la belleza, y va a decir: yo quiero ese sofá, yo quiero ese mueble, yo quiero esa silla, yo quiero esa mesa, yo quiero ese jarrón de madera, yo lo quiero porque es que tiene unos detalles que es único en su clase. Wow, muéstralo, Jimmy, muéstralo. No, no, míralo ahí. Y espérese, en estos tiempos hay máquinas que tú metes la cola y sale todo hecho ya. En aquel entonces no era así, era pieza por pieza y ensamblado por ensamblado. Era piezas únicas. Hay madera que usted la ve por ahí que la gente no la tira. Usted va a encontrar mucha madera abandonada, de lo que dijimos, fornica, te va a costar mucho. Usted ve un sofá, lo ve bien y dice: pero esto no es madera. No, cuando usted lo va y lo toca, no, eso no sirve. Lo empuja. Pero el que sabe de madera, veo un cuadro y dice: este cuadro no, yo no lo puedo tirar. Se lo lleva y va de casa en casa, de lugar en lugar, dura un tiempo aquí, dura un tiempo allá. Y esa madera le pregunta a la gente: ¿y cuánto tiempo tiene? Eso es inacabable. ¿Por qué? Porque fue procesado. Fue procesado, y no importa donde te ponga, donde tú, donde quiera que te pongan, tú brillas como quiera. No, está bien. Ven, Samuel, ven, dame un toque. Que ya estos evangélicos se durmieron. Ya se fue, ya. Ven, dame un toque, porque están durmiendo. Y a mí no me gusta eso. Ahora yo tengo ganas de predicar y me están apagando para que no siga. Madera. El tiempo te produjo huecos, rajas. Entonces viene y prepara una pasta especial y te la echa ahí para que te endurezca. Y la gente dice: pero ¿y eso que está ahí? ¿Qué fue? ¿Qué es eso que está ahí? Y dice: eso era una falla que tenía la madera, pero ahora no, nada más quedan las cicatrices, y eso la hace ser especial y única. Cada proceso que tú vives te hace ser único. Cada vez que te rechazaron te hace ser único. Cada vez que te menospreciaron, eso te hace ser único. Cada vez que dijeron algo de ti inapropiado, óyeme, eso te hace ser único. Y te echan ahí para que se endurezca y te pulen. Después de darle la lija pequeña, luego dice: dale ahora un barniz, una capa ahí. La gente se está enamorando de ti, pero todavía espérate.
ahora encima del barniz, dale otra mano. Otra mano. ¿Cómo lo quieres? ¿Con escopeta? ¿Pintado así o quiere a brocha? Como tú quieras, pero hay que darle. Y luego le dicen, dámele ahora el brillo. Ese brillo. Para que tenga la terminación perfecta. ¿Cuánto te costó ese trozo de madera en el mercado? Estaba a 10 euros, 20, no fue lo más que pude pagar por él. Pero el carpintero dijo, déjame aprovechar esta ganga, y se lo llevó para la casa. Y ahora, él, si no le dan mil por ese juego de muebles, cuidado, no lo da. ¿Qué era? Un trozo de madera. Pero míralo ahora acabadito ahí, con forma, míralo, esa parte ahí donde está el alrededor ahí, usted lo ve, eso, usted no sabe cuánto le costó hacerlo al carpintero. Y esa bola que está ahí al lado, nadie sabe lo que costó hacer esa forma. Pero quiero decirte algo, los detalles más difíciles en tu vida son los que van a dar la belleza y el valor que tú corresponde en tu vida. Deja que el carpintero siga trabajando. Deja que el carpintero te dé forma a tu vida. Deja que el carpintero le dé valor a tu vida. Una expresión que yo dije ahorita, que tal vez muchos mal interpretaron, pero cuando un hombre se acerca y dice a una mujer, ese hombre no me gusta, ese todavía está muchachito, viejo, está tan nuevecito, yo quiero un hombre maduro, con experiencia, que sepa lo que está haciendo, porque a él le voy a tener mis hijos. No quiere uno sin experiencia y que no sepa de responsabilidad, un cualquiera, no. Quiere uno que sepa lo que está haciendo, maduro, entendido. ¿Por qué será? Porque sabe que el proceso que ha vivido no va a estar jugando contigo. Sabe que va a lo que va. Igual manera una mujer. Hay mujeres que están solas y no es porque no tengan pretendiente, es porque ellas quieren algo sólido, quieren algo auténtico. Eso fue lo que me agarró y me apretó de la Marlene cuando yo la vi. Y le pregunté, y usted, una mujer tan hermosa, tan elegante, en estos alcarrizos, que no se haya casado, ¿qué es lo que está pasando? Y dice ella, no, estoy esperando en Dios. Y yo también, eso coincide. Ella espera, yo espero, coincide. Y que esté esperando un hombre de Dios, y yo, un hombre de Dios también, coincide también. Ya hay dos puntos a favor. Invíteme a beber un café a su casa, varona. Invítame. Porque si tú estás esperando, yo también estoy esperando, y ya somos dos. Si tú estás esperando y yo y tú también estás esperando, ya somos dos. Si tú eres consagrada y yo consagrado, ya somos dos. ¿Y qué usted cree? Que yo no me le tiré como los suaves, le caí allá. Y me preparó un café. Hermano, hasta un jugo de qué era el jugo. De cereza, puro. Yo en mi vida me había bebido un jugo tan puro. Yo digo, ya me quieren en esta casa. Esa fue la señal. Un jugo puro. Pero es que la mamá de Marlene se lo prepara hasta sus enemigos, se lo prepara así también. Ella no tiene asesión de personas. Pero yo entendí que eso era exclusivamente para mí. Gente que cuando tú vas a visitarlo, lo que te brindan es un refresco, un frío, una Coca-Cola, pero aquí fue puro que me lo dieron. Y de cereza natural. Yo digo, aquí es que voy. Ya la suegra está en el bote. ¡Vamos arriba! Pero después de eso, fue un proceso. Todo coincidía. Pero ahora vamos a procesarte a ver. ¿Tú quieres tener un novio? ¿Trae donde el pastor? No. Al final. ¡Tráelo! Trae lo primero para que yo le pase la ITV. A ver si sirve o si no sirve. Y me freí el perro. Pero tiene miedo de traérmelo porque sabe que solamente al ojo de Dios no le funciona. ¿Tú te acuerdas, Berta, que tú me presentaste? Yo, ese no te vale, ese bico.
Me dijo ella: pastor, pero no te vale. Tú no ves que no, que está vico. ¿Y qué pasó con él? Fuera de ahí. Porque Berta es una mujer que usted la ve así, pero una mujer responsable. Berta me lo trajo. Mire mi pastor, mírelo. Y yo lo vi medio así, que metía un ojo para allá y otro para acá. Berta. Si usted quiere saber por qué Berta tiene tanto pretendiente, pregúntele a Dios y a ella. Es la mujer en esta casa que tiene más pretendiente para casarse con ella. Yo no sé por qué. Y ella no va de quítate ahí, va. Ella. No está bien, otro. Se están riendo. Se están riendo. No están creyendo en lo que estoy diciendo. Es la que más tiene pretendiente, mi Wendy. Y mire, párate Wendy. Mire qué modelito es Wendy. Ni Wendy tiene tanto pretendiente como tiene Berta. No sé por qué. Mire. Berta la que va a tener. Ahí. Oh, gloria a Dios. Santo Dios del cielo, Padre de la gloria. Esto es así. Oh, gloria a Dios. Y yo le dije: ese tapocho. Y dice Berta: pastor, pero que me prometió matrimonio. Y le digo: tú no ves que no sirve, que no vale. Y le expliqué por qué no vale. ¿Y qué hizo Berta? ¡Para afuera! Si mi pastor lo vio y no sirve, ¡fuera de ahí! Lo sacó hasta del WhatsApp. ¡Fa! A su nombre sea la gloria. Si otra viene y se lo casa, se lo trae calladito, se lo casa y la casan. En vez de casarse, la casa. Déjale que le pase la ITV, no tenga miedo. Mi esposa dijo una expresión ahorita. ¿Qué fue la expresión que tú dijiste? ¿Qué es mejor? Ir al cielo sola que al infierno acompañar. Eso fue lo que dijo ella. No te lleves de nadie que te diga: mira ese, coge ese que está ahí. ¿Y por qué tú no lo coges? Llévatelo tú. Porque todo el mundo está ofreciendo. ¿Por qué tú no lo coges? Cógelo tú. Llévatelo tú. Porque quien se va a casar con él no es ella, eres tú. Yo he escuchado en estos últimos tiempos, hermano, testimonio de cosas que llegan a mis oídos. Usted sabe, uno como pastor le llega a todas las cosas. De gente que se le ha levantado a los pastores. Porque los pastores le han dicho, no en esta casa, gracias a Dios que no es así, en esta casa no. Pero en lugares donde los pastores han sido descuartizados, porque el pastor le dice, conoció a alguien por una red de esa, qué sé yo, y terminan yéndose a casar con un ser que no lo conocen. Y yo digo, pero entonces agarran a la pastora y la descuartizan, y al pastor también, y escuchan unos consejeros que saben lo que le dicen. Sí, cásate, ve, cásate. Que ellos lo que son unos amargados, que no quieren que tú te cases. Hey, y terminan casándose. Y allá se están tragando un cable de alta tensión. Llévate de tus pastores, aunque tú no entiendas el porqué. Llévate de ellos, porque para algo Dios lo puso alrededor tuyo. No estoy hablando de mi casa, viva Dios en cuya presencia estoy. De casos que han pasado fuera. Y es que Dios nos da una capacidad y una visión para ver las cosas antes de. Lo que pasa es que la gente no quiere eso. La gente es tuerto y quiere que le diga que tiene dos ojos. Si es tuerto, es tuerto. Lo quiere tuerto. Cásate con tu tuerto, pero no quieras que te vea. No quieras que te vea bien con un solo ojo. Que ve más con un solo ojo que con dos, es verdad, pero es tuerto. La hermana le está susurrando a su marido, le dice: es un tuerto, es uno que solamente ve con un solo ojo, marido. Tócale ahí fuerte. Le está explicando, la mujer le está interpretando a él que es un tuerto. Un tuerto no es un pirata. El pirata se tapa el ojo, pero sigue viendo de ese ojo, nada más, y así ve. Pero un tuerto es que de ese ojo no ve.
Tú le haces así de ese lado y no ve nada. Ah, tú lo quieres así. Nosotros no imponemos, nosotros aconsejamos. Nosotros no imponemos, nosotros orientamos. Orientación. Aquí hay gente que yo le he tratado y le he orientado, y esa gente han dicho no, levantan el pie. Pero no, escúcheme, cada persona en esta casa tiene una particularidad especial. Yo nunca trataré a Wendy como trato a Leslie, nunca. Son dos personas, la amo a las dos, pero son totalmente diferentes. Y tengo un trato para con una, para con otra, para con Cintia. Yo con Cintia me meto siempre, no sé por qué, si será porque me debe dos chenchen y no me lo ha pagado. Pero me meto con ella a cada rato, como para que se acuerde de mí ese chenchen, ese chenchen. Y a veces menciono la de Colombia, ¿sabe por qué? Porque me debe una bandeja paisa y tú sabes, tiene que ponerse al día con eso. Entonces yo comienzo a... Ahí, pero escúcheme, cada una es especial. Y si me trae algo que no cuadra, yo le voy a decir, para tu carácter no te funciona. O te puedo decir, si funciona, llévalo al paso, póngalo así. Se lo voy a decir porque mi propósito es que todas encuentren el marido ideal. Y yo soy el ojo que le voy a meter, el ojo que Dios me ha dado para pasarle el bisturí. Y se lo voy a pasar en el amor de Cristo. Y no voy a, escúcheme, ojalá me equivoque. Cuando digo algo de alguien, yo quisiera la equivocación mía, pero es que Dios me ha dado un factor pastoral para entender qué tiempo tiene esa madera, qué tiempo tiene y si ha aguantado el proceso. Ah, si tú lo ves derecho y está torcido, es un problema tuyo. Pero yo digo, mira, tiene una curva ahí. No, yo se la arreglo. Y cada vez que alguien me dice a eso, es el error más grande. Si el carpintero no lo pudo arreglar, mucho menos lo arreglarás tú. ¿Alguien quiere caer en la mano del carpintero? ¿Alguien quiere tener la forma del carpintero? ¿Alguien quiere que el Señor le dé la forma? Deja que te meta el bisturí, deja que te meta el bisturí, deja que te pase el cepillo, deja que te dé la lija, deja que te dé con la madera, deja que use los pinceles. ¿Usted quiere saber lo que es? El carpintero tiene diferentes pinceles, herramientas de diferentes tamaños, grandes, medianas, pequeñas, así, como los de que arreglan coches y arreglan vehículos. Tienen llave 1, 2, 3, hasta la 9, 10, 11, 12. Y tiene una grandota así. Y tú preguntas, ¿y para qué esa grande? Para cuando llegue esas broscas grandotas, dale también vuelta. Y así el carpintero tiene para cada situación, tiene una herramienta. Y la va a usar siempre. Aunque te duela, siempre será a favor tuyo. Porque es solamente para darte la forma. La forma. Y toma el valor incalculable que dijo. El carpintero, que okay. Hay un tema de Ricardo Rodríguez, varón. Ricardo Rodríguez, que habla de un barco. Ricardo Rodríguez, él talló un barco. Él talló un barco. Mi barca. ¿La antigua o la nueva? ¿Cuál? La barca, me dice. Esa es mi barca. Ponla, por favor. Para, Samuel, un momentito, por favor. Póngase sobre sus pies. Tu proceso que tú estás viviendo sola, Ana, es tu proceso. Nadie sabrá por qué tú estás soltera, ni por qué lo estás viviendo soltera. La gente puede decir, pues búscate uno, búscate el otro. Tranquila, yo no estoy desesperada. Yo no me desespero. No, que tú eres una fruta y va a gotear. Ojalá gotee. Cuando la fruta está más madura es cuando tiene su verdadero nutriente. Deja que el tiempo pase. La madera, el tiempo, es que dice cuánto verdaderamente se puede hacer con ella. Es el tiempo. ¿Alguien lo escuchó?
Lo tenemos, Jimmy. Vamos a ver, levante sus manos, cierre sus ojos. Cierre sus ojos, por favor. Cierre sus ojos. Este era un niño. Un niño de 6 años. Procuró hacer navegar. ¿El qué? Un barco de madera que talló. De madera, que estalló, lo talló de madera. Una sonrisa en su labio. Flor de labios depositó. ¿Quién era? Sobre el agua, aquel madero y navegó. Navegó su barquito. Se gozaba. A ver su barca funcionar. Se reía. Al ver la obra que él ha hecho contigo. Navegando aguas profundas. Está en aguas profundas, es terrible. Mantente firme, no temas. El proceso se guarda en silencio. Y la marea subió. Y una ola del mar. Aquel barquito secuestró. Agárrate. Pasaron los años. El niñito se convirtió. Ese niño creció. Se convirtió en un gran doctor. Y el barco se perdió. Pero en la plaza encontró a alguien. Vio en una vitrina ese monumento que él compró, que él talló. Entró a la tienda y conversó con el comerciante. Le dijo, le compro aquel. Se lo compro. Lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario, compró tu vida. Señor comerciante, ¿cuánto quiere por ese barco? Te lo ofrezco 10,000 y me lo llevo sin pensarlo, Jesús, comprándote. Trato hecho. Exclamó aquel vendedor. Aquel vendedor dijo, mi ganga. La barco en mano. El doctor de allí se marchó. Jesús salió contigo en las manos. La curiosidad invadió aquel mercader. Embargó al mercader. Salió corriendo. Y preguntó, venga, ve, explíqueme. Discúlpeme. ¿Por qué ha pagado tanto? ¿Por qué han pagado tanto por ti? Si eso no tiene valor. Si no sirve. ¿Por qué? ¿Por qué Jesús te compró a precio de sangre? ¡Wow! ¿Por qué? ¿Por qué ha pagado tanto por ella? Si es un bote olvidado, a nadie le importa. ¿Cuántas veces la han rechazado, la han botado? Pero el Señor dice, y el doctor contestó, ¡wow! Y explica la historia y dice, un niño de 6 años procuró hacer navegar un día. Se le extravió, se le perdió, como la ovejita se perdió. Por muchos años la buscó. Y hoy por fin te encontró, estás aquí. Esa. Y dice, ahí, levanta tu mano. Tú eres su barca. Tú te le habías perdido. Él pagó un alto precio. Tú estás con él. Aleluya. Sí. No importa cómo esté. La voy a restaurar. Y funcionará como yo quiero. Esta es mi barca. Aunque tú la veas sencilla, como que no vale. Haré con ella proezas, milagros y maravillas. ¡Oh! Esta es mi barca. Y aunque venga la tormenta, súbelo, Jimmy. Sí. Mantente firme. Navegando. Hasta el día que vuelva. Hasta el día que vuelva. Sí, mantente firme. Ahí está Dios. Mantente firme. Mantente firme. Iglesia. Hasta el día que vuelva.
hasta el día que vuelva. Firme, 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 hasta que el día que vuelva. Firme, firme, recíbelo. Ahí está, ahí está, ahí está. Te toca, te toca, te toca. Ahí sigue, sigue, sigue. Pelea, 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 pelea. Hasta el día que vuelva, hasta el día que vuelva, hasta el día que vuelva. No lo deje, no lo deje. Pelea, pelea, hasta el día que vuelva, hija. Hasta el día que vuelva. Él es el que da el valor a tu vida. Hasta el día que vuelva. Sí, aleluya. Hasta el día que vuelva. Mantente firme. Navegando. Pelea. Colombia, pelea, 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 pelea. No tires la toalla. Van a venir ofertas. Te van a decir, está muy bonita, ¿qué haces ahí? Pero tú sabes lo que costó hacerme. Dame forma, dame la forma que quiero. Tú no sabes lo que cuesta mi mano en la mano del alfarero. Aleluya, alguien tiene que aplaudirle al Señor. Mantente firme, mantente firme, mantente firme, mantente firme, porque tú tienes un valor incalculable. El que te despreció no sabe por qué te ha tirado, no sabe por qué te ha botado, no sabe por qué te dio por ese precio, no lo sabe. Pero hay alguien que sí sabe, hay alguien que sí sabe el precio que tú tienes. Tú vas sacando la vasaya. Su presencia está sobre de ti ahora mismo. Y Él te hace entender el valor incalculable. El valor incalculable que tiene. Nadie sabe. Cada uno sabe el proceso que ha vivido en silencio. Cada uno sabe el proceso que ha vivido en silencio. Cada uno sabe el proceso que ha vivido en silencio. Nadie sabe el proceso que ha vivido en silencio. Nadie lo sabe. Pero quiero decirte que sí, hay alguien que sí sabe. Y esto es el que te compró. Es el que te compró. Padre, en el nombre de Jesús. Oh, Padre, en el nombre de Jesús. Padre, en el nombre de Jesús. Mira a tu pueblo en este día, que aunque son débiles, Señor, pero tu presencia en ellos lo hace ser quien son. Levanta tu mano en esta hora. Siendo yo un hombre débil. Aleluya. Como al tener tantas flaquezas. Débil. Aún siendo mi cuerpo inmundo. Cuántas fallas. Ceguera espiritual rodeada. Cuántos errores. No sé. Con tantos errores, ¿quién va a comprar a alguien con tantos errores? Siendo yo un hombre débil, débil. Como al tener tantas flaquezas. Aleluya. Aún siendo mi cuerpo inmundo. ¡Cómo vaya! Hay una presencia de Dios que te rodea en esta hora. No sé. Deja que la presencia te embarque ahora mismo. Bien lo que me pasa, no. Hoy no lo sé. Que a veces siento mi cuerpo vibrar. Levanta tu mano ahora. Y el Señor que cuando tú me tocas. Oh, sí. No puedo dejar de moverme. Oh, sí. Que tiene tu presencia. Oh, Dios mío. Que cuando me toca. Oh, sí. Tengo que llorar. Aleluya. Cuando siento sobre mí tu espíritu. Levanta tu mano ahora. Que tiene tu presencia, Dios. Aleluya. Que cuando me toca, tengo que llorar. Cuando siento sobre mí tu espíritu, Dios. Tengo que temblar, llorar y reír. Su presencia está sobre de ti en esta hora. Si tienes que llorar, llora, 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 llora. Llora, ahora los serafines, los querubines. Ahora sé por qué los querubines. Va sacando la vasalla. Hay una presencia de Dios en este lugar. Hay una unción que te cubre. Es el mismo alfarero que lo hace. Los vientos todos te obedecen. Sí, ya sé. Aleluya. Oh, porque conquistas con tu amor las almas. Es guía. Dios te guía. Perdido va. Él te conforta. No temas. No temas. Wow, su presencia. Ahí está, ahí está, ahí está. Ahí está, ahí está. Que cuando me toca. Te toca. Tengo que llorar. Oh,
Está ahí, está ahí, está ahí, está ahí, está ahí, está ahí. Levanta tu mano, levanta tu mano, rumana, levanta tu mano. Ahí, su presencia, su presencia. Él te toca. La gente no sabe que quisiera que aquí tuviera todo el día el culto para no salir de aquí, porque es el único lugar donde te siente valorada y apreciada, porque hay alguien que viene y te abraza, hay alguien que te toca ahí. Su presencia, dale un fuerte aplauso al Señor. Su presencia. Tú tienes un valor incalculable. El mundo puede tratarte de igual manera o de pie, pero nadie sabe el valor que tiene, solamente tu creador y lo que tú vives en silencio. El valor que tú tienes no lo pone un hombre, porque no sabe lo que cuesta. El creador tuyo sí sabe lo que tú vales. Así que date el lugar que tú te corresponde, porque no eres cualquier pieza. Eres una pieza única en la mano de tu creador. Borra basaca mando la vasaya. Su presencia. ¡Ay, Señor del cielo! Su presencia. Su presencia, una pieza inolvidable, una pieza igual, dijo. Avasaya, presencia, te está tocando, su presencia. Ahí está. Su presencia. Tienes. Que cuando me toca, está contigo. Tengo que llorar cuando siento sobre mí. Su presencia. Aleluya, es su presencia. Levanta tu mano, levanta tu mano. Que cuando me toca, tengo que llorar. Su presencia está ahí. Fuiste marcada, procesada. Los vientos que han soplado te hace una madera especial. Una madera que tiene un alto precio en el mercado. Sabe que están discutiendo porque tú no seas quién eres. Se está peleando. Pero voy a decirte esto. Tú cuesta lo que el maestro dijo que tú vales. Y vas a oír la voz de Dios. Él te va a hablar. Tú le vas a escuchar. Y le vas a obedecer a Él. Nadie más va a intervenir en tu vida. Ya tú decidiste que Él va a ser el que va a mordearte para donde Él te lleva. Aleluya. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Y no puedo dejar de moverme. ¡Wow! ¡Gloria a Jesús! Dale un fuerte aplauso a aquel que vive. ¡Apláudele al Señor! ¡Aleluya! ¡Sigue aplaudiendo! Tienes un precio incalculable. Tengo que temblar, llorar y reír. Tienes un precio incalculable. Yo quiero tener un esposo así como el de Imenel, como Aroni. Es que me gusta la forma de él. Tú no sabes qué tiempo le ha costado al carpintero darle la forma a ese individuo de la calle, bailador de bachata, bebedor de romo, formado en la mano del Señor. Solamente Dios sabe el proceso que Él ha tenido que vivir. Ay, yo quiero un hombre así, tú no sabes. Mira, mejor que no. Bebedor de romo. Y cuando le hacía esos pies así, con esa bachata y lo arrastraba así, eso era terrible, hermano. Mejor que no. Y Dios lo tiene ahora un hombre mordiadito a la imagen de Él. Wow, gracias, Señor. Gloria al Señor, gloria a Dios. Hija morena, no pierda la esperanza, no la pierda, aunque tú lo veas medio virado. Cuando la prensa llega, lo mete y lo endereza. Deja que la prensa le eche mano.
Lo que pasa es que te desespera y dice, es que yo, ¿cuándo? Ya me ha pasado un año, ha pasado dos, yo no, ese hombre no va a cambiar nunca y tú estás diciendo que va a cambiar. Deja que hay alguien que lo conoce. Yo conozco a alguien que le da, ¿tú quieres correr? Lo deja que corra. Como la gallina en mi pueblo, lo dejan que corriera. Y cuando le hacían así, ¡shua! Está preso. Déjalo tranquilo. ¿Sabes qué tú vas a hacer? Dile, Señor, haz lo que tú quieras con él ya. Ya me da igual. Mientras tú luchas con tu fuerza para retenerlo, luchar, se va, se escapa. Pero cuando se lo entreguen la mano al jefe, el jefe lo pone de rodillas y viene a pedir cacao. ¿Cómo quiere que venga? ¿Con amor o pidiendo cacao? Lo que pasa es que nosotros, los procesos quieren que sean ya. El tiempo de Dios es el tiempo de Dios. El tiempo de Dios en tu vida, Leslie, tiene un día y tiene una hora de caducidad en Dios. A ti se te parece eterno. A morenas, usted no sabe lo que se le parece eterno. ¿Hasta cuándo yo voy a estar aguantando todo eso? Hasta que llegue el día de caducidad. Cuando se caduque en la mano de Dios, entonces Él lo va a agarrar y lo va a poner como tiene que ponerlo. Míralo ahí. Mira esos dos que están ahí. Mira, mira, mira. Esos dos de Honduras. Esos que están ahí, mira ahí. Pon la mano al uno. Mira ahí. Ahí, mire. Ese. Y es. Tú no sabes lo que ella ha tenido que llorar para tenerlo ahí sentadito al lado de ella. Míralo allá donde está. Lo que pasa es que la gente ve las cosas terminadas y las ve fácil. Yo quiero ser como ella. Pero nadie quiere beberse el biberón que tú has vivido, que tú has bebido, ni tomarse la copa que tú te has tomado. Nadie quiere estar en tu piel. Solamente quieren la forma, pero no quieren el proceso. Padre, en el nombre de Jesús, bendice a tu pueblo en este día. Y que estas palabras calen al corazón de cada uno de los que están aquí en este día. Que nadie se quede aquí sin recibir la parte que le ha correspondido. Sella desde el colombiano, a señor, hasta el español, al ecuatoriano, al peruano, al boliviano, al hondureño. O quebranta ese dominicano reverde. Quebrántalo a todos, Señor. Hazlo como tú sabes. No deja al nicaragüense aparte. Mételo también en el bote, Señor. Al salvadoreño, llévalo a tu prensa, Señor. Que no se quede ninguno fuera, Señor. Termina la obra que empezaste. Termina la obra que empezaste. Termina la obra que empezaste con cada uno en el nombre de Jesús. Yo siento que si tiene que llorar, debajo de la mascarilla llora. Llora. Si tiene que llorar, llora debajo de la mascarilla. Llora, llora. Llora. Que toque ese marroquí ahí. Que toque. Que toque. Que toque. A veces tú ves, es un hondureño. Tú lo ves tranquilo, hermano, ahí sentado. Y lo ves como que no ha pasado nada en su vida. Tú no sabes el proceso que ha vivido Eddie. No, cállate, no diga nada. Cada uno sabe el proceso que ha vivido. Así que deja que el carpintero siga haciendo lo que sabe. Dios te bendiga y Dios te guarde. God bless you. Dale a aceptar a la campanita para que te sigan llegando los mensajes de Iglesia Buenas Nuevas. Ahí está. Ahí, míralo. Jimmy. Wow, se lo llevó Jimmy. Santo Dios. No, no, se lo lleva, mira. Amanecemos aquí. Vale, está bien. Adiós. I love you.
Me llaman Jesús y algunos buscan dónde está su taller, porque quieren darle otra forma a sus vidas. Han oído que Él ha transformado muchos rostros tristes allá en su taller, y han llevado sus corazones para que Él los repare. Él anda por las calles buscando dónde poder trabajar. No busca salario, solo quiere al hombre poder restaurar. Ya no sigas perdiendo el tiempo, date hoy la oportunidad y dale valor a tu vida, que el carpintero esperándote está. ¿Por qué no traes tus pedazos al taller del mejor carpintero? Te tomaré entre sus brazos para darle valor a tu vida. Carpintero, tú que cambias el llanto en sonrisas, deposito en tus manos mi vida, que se haga tu voluntad. Carpintero, Él anda por las calles buscando dónde poder trabajar. No busca salario, solo quiere al hombre poder restaurar. Ya no sigas perdiendo el tiempo, date hoy la oportunidad y dale valor a tu vida, que el carpintero esperándote está. ¿Por qué no traes tus pedazos al taller del mejor carpintero? Te tomaré entre sus brazos para darle valor a tu vida. Carpintero, tú que cambias el llanto en sonrisas, deposito en tus manos mi vida, que se haga tu voluntad. Carpintero, deposito en tus manos mi vida, que se haga tu voluntad. Carpintero, oh, 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 yeah. Carpintero, oh, oh, oh. Mi carpintero transforma mi vida. La Iglesia Buenas Nuevas, la Gran Comisión, desde la ciudad de Madrid, le da la bienvenida a todos nuestros amigos y hermanos a través de nuestras redes sociales, Facebook e Instagram, Génesis Radio, Facebook Buenas Nuevas Televisión, a través de YouTube, Pastor Ramón Arias, YouTube Buenas Nuevas Televisión. Para más información, consulta nuestra página de internet www.iglesiabuenasnuevas.es. Y nuestro número de WhatsApp 3466-356-3070. Es un tiempo de renovación espiritual y activar tu fe. Ahora escucha con atención lo que Dios tiene para decirte. Iglesia Buenas Nuevas, la Gran Comisión, alcanzando los no alcanzados en todos los rincones del mundo.